El presidente, como ya les mostraba a la audiencia antes de entrar a la mesa de diálogo, ha señalado que uno de los cercanos de García Luna, otro, porque este es el segundo, ha sido contratado por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y parezco matraca, parezco repetitivo, pero ¿ante qué estamos? Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es un tema que vamos a abordar en unos minutos con Nancy Flores de la revista Contralínea, que tiene a personajes abiertamente golpistas, con ideas golpistas, que forman parte de una asociación civil que está buscando tumbar y hasta meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora me salen con que los cercanos de García Luna están terminando en la Suprema, como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pues mira, yo creo que ya estamos viendo esos límites, no los retes, Vicente, porque parece que se esmeran, ¿no?, en demostrarnos, en darnos más argumentos. El tema es cuál es la respuesta de nuestra parte, la Suprema Corte de Justicia y en general el Poder Judicial. Bueno, cada 15 días tenemos nombres nuevos de varios implicados, ¿no? Hace unos días veíamos cómo están incluso bajo el radar. En su momento estuvieron algunos pues involucrados con el tema del narcotráfico, bajo el radar del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Es decir, no solamente es Norma Piña, no solamente es Luis María Aguilar, no solamente, lamentablemente, es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es la punta del iceberg de lo que pues hemos visto, y pues más bien no habíamos visto, porque los medios de comunicación evidentemente estaban coludidos y esto no era noticia. Todas estas tramas de corrupción, estas tramas de criminalidad que se han expresado ahora desde la mañanera, desde varios pues medios de comunicación independientes, este actuar de ministros, jueces que están coludidos directamente con organismos criminales, ¿no? Y hoy yo creo que ya la gente ya no tiene duda de eso, ha salido a protestar en contra de la Suprema Corte, pero el tema aquí es hasta dónde dejamos responsabilidades solo al Ejecutivo Federal, hasta dónde solo a los legisladores. Yo creo que más bien estamos ante un momento de quiebre en donde la ciudadanía, si realmente ha entendido este mensaje de la transformación, se tendría, ¿no?, que estar convocando de manera constante a protestar a la Suprema Corte de Justicia, a protestar a las fiscalías, protestar. Esto se acusa de que el Ejecutivo Federal no está haciendo lo suficiente o que incluso está violando la división de poderes, cuando en realidad se está evidenciando que hay una división de poderes y que a cada quien lo que le corresponde, y eso no está, digamos, avanzando. Se ha propuesto en el tema de una revisión también del dinero que gastan, ¿no?, de los presupuestos también del Poder Judicial, lo cual Norma Piña, muy indignada, dice que no estaría bien. Claro, ¿cómo va a estar bien que les quiten esas tajadas millonarias que ganan a través del erario? Pero también no descarto las tajadas, ¿no?, millonarias que se llevan a través de estas redes de colusión, como el impedir que le cobren millones de pesos a Salinas Pliego. Entonces, el tema es qué sigue, porque incluso en países, y con eso cierro, yo creo que el único país en el mundo que decide a su poder judicial por voto directo es el caso de Bolivia. Y en Bolivia también hay mucha gente que, obviamente, por ejemplo, todos los que registraron el golpe de Estado en contra de Evo Morales están en contra de que sea así, ¿no?, que se elija por voto popular. Este año hay elecciones judiciales en Bolivia, pero por otro lado, quienes son de izquierda, quienes son críticos y están en el camino de la búsqueda de justicia, reparación de los daños, dicen no es suficiente, ¿no? Tiene que ir más allá este debate del Poder Judicial y no solamente relegarlo al voto. Entonces, creo que tenemos una oportunidad histórica para sentarnos a debatir el Poder Judicial que queremos, que nos merecemos y que es viable en estas circunstancias, con una ciudadanía cada vez más politizada, con una ciudadanía dispuesta a movilizarse. Así que yo creo que también habría que pues asumir la responsabilidad que nos toca en esta transformación y específicamente en el tema judicial. Yo me imagino que van a llamar a la ministra Norma Piña por lo del presupuesto, Hamlet, a la Cámara de Diputados, en donde se define estos temas, se definen estos temas del presupuesto. Dice Norma Piña, que me parece muy hipócrita, el acceso a la justicia no debe ser negociable, dice,
con motivo de la presentación del presupuesto del Poder Judicial Federal para el 2024. Quieren un aumento del 4% y desde la Suprema gritan que es legal, razonable y honesto. ¿Cómo ves, mi querido Hamlet, a este Poder Judicial podrido, pero que quiere seguir chupando más lana del presupuesto, del dinero de todos los mexicanos y mexicanas? Pues no aceptamos en el Congreso presiones de señoras y señores feudales, Vicente. Ellos están buscando mantener sus privilegios a costa del pueblo de México. Ya durante todo el año, tanto el presidente de la República como en las cámaras se han expuesto, se han exhibido esta serie de prebendas y de lujos de los que gozan los integrantes del Poder Judicial Federal, y no es justo en un país con tanta desigualdad y tantas carencias sociales como el nuestro. La Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar este presupuesto de egresos de la Federación. Es falso que no se pueda revisar y que no se pueda reducir el presupuesto para alguno de los poderes, incluyendo al judicial. Yo le diría a la ministra Piña que el principio de división de poderes implica que ella debe respetar el ejercicio de esta facultad exclusiva que tenemos los diputados. Y en ese sentido, bueno, pues el llamado a mis compañeras y compañeros es a que en el análisis y en la votación de este presupuesto nosotros atendamos a la voz del pueblo, porque somos representantes populares. Y lo que me he encontrado, Vicente, en las calles, en las plazas, en los mercados, en los aeropuertos, en donde andamos, es a la ciudadanía, al pueblo de México, exigiendo que se reduzcan estos privilegios, que se eliminen estos lujos al interior del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no, la invitación es a que sigamos adelante. Hoy también mi coordinador, Nacho Mier, le dio respuesta a la ministra Piña, porque sabemos en qué utilizan el dinero. Si nosotros viéramos que se destina a mejorar la impartición de justicia en el país, bueno, pues entonces entenderíamos ese deseo o esa necesidad, ese planteamiento. Pero como vemos que solamente se gastan en lujos y en privilegios, pues yo creo que es tiempo ya de eliminar esas cuestiones, Vicente. Pues que no tienen un fideicomiso choncho, no lo exhibió el presidente, no sé cuántos miles de millones que tienen ahí en su guardadito, Hamlet. 20 mil millones entre todos los órganos del Poder Judicial Federal tienen, Vicente. Es algo similar al presupuesto de un estado pequeño como Colima o Tlaxcala o Aguascalientes. Y ahora pues este incremento que solicitan es insultante. Nosotros vamos a analizar con mucha seriedad este presupuesto 2024 porque hay prioridades en el país. Se tienen que terminar las obras de infraestructura. Se tiene que garantizar que los adultos mayores tengan el incremento de 25% en su pensión. Se tienen también que garantizar los recursos para las becas para los jóvenes. Se tiene que avanzar en los proyectos prioritarios para dotar de agua al país. Hay presas que se están construyendo en mi estado, en Jalisco, el Zapotillo, en Sinaloa, la presa Santa María, el distrito de Riego Yaqui en Sonora, el proyecto de agua saludable en La Laguna. Y todos estos son proyectos de entre 5 mil y 10 mil millones de pesos. Entonces, imagínate que lo gastemos mejor en mantener estos lujos y privilegios del Poder Judicial, pues yo creo que no es justo para el pueblo de México. De acuerdo contigo, diputado.